días, tercera etapa. Mira, en el Salvamantel pone distancia 55 kilómetros, 150. Con la rutita. ¿Qué tendríamos que desayunar hoy? Desde el primer día ya vamos viendo aquí los perfiles de todos los días, ¿no? Así sabes. Pues yo cuando corría, pues para empezar me gustaba desayunar una tortilla. Aquí tenemos huevos fritos, por ejemplo, en un hotel, así que está bien porque yo también prefiero que me gusta más. Luego un poco de arroz o pasta, cereales, y luego pues siempre me gusta un café con algo de bollería, además, ¿no? Un poco de azúcar que le digo. Sería lo ideal. Lo que pasa es que hoy dicen que es una etapa corta, rápida y demás, entonces bueno, vamos a hacer un poco menos para no salir con el estómago tan lleno, que luego enseguida estamos otra vez de vuelta. Deja de quejarte ya, que cada día vas mejor. Bueno, y hoy es un día más corto. Dicen que es muy rápida la etapa y bueno, dos horitas. Nos hemos podido poner aquí adelante en la salida y a ver si aguantamos el grupo de favoritos el máximo posible y así podemos sacar un poco de ventaja. Pues nada, vamos a darlo todo. En meta os contamos a ver cómo ha ido. Vamos. Venga, suerte. Me ha dicho, bueno, al menos hoy te bañas, ¿no? Ah, me estoy arrepintiendo. Es que va decidido. Bueno, esto se ha acabado. A la general, yo creo que tenemos podium. Lo que pasa, yo hoy he petardeado bien. He tirado el ancla, ¿eh? A mí también me ha costado, ¿eh? La verdad que el tercer día ya... Petada guapa, ¿eh? Petada guapa. Nunca había hecho tres días seguidos de carrera de monte y lo hemos acusado, ¿no? Ayer también la etapa demasiado larga, con mal tiempo y... Todo ha ido sumando y bueno, hemos visto parejas que nos han ido pasando. No sabemos los tiempos de los demás, pero... Pero bueno... Veremos, segundos, terceros, quintos, ahí vamos a andar, ¿no? Y, pero bueno, ha sido una experiencia para mí muy bonita. Gracias, David, por estos días. ¿Tú qué? ¿Repetirías? ¿No? ¿O no me quieres ni ver nunca sí, más? Sí, sí, sí. Gracias a ti, que para mí también hacer la primera vuelta con una persona que tiene experiencia en el mountain bike, pues bueno, he aprendido un montón, me lo he pasado muy bien y claro que repetiría, ¿no? Tres días se nos ha hecho corto. Pues nada, nos vamos a cambiar que empieza a picar el frío. Sí. ¡Hasta luego! Venga, ¡chao! Hasta otra. En Bilbao no me he bañado en bici en la vida, pero aquí en Ibiza, a pesar del mal tiempo, pues hay que aprovechar, ¿no? Y bueno, yo tengo ganas de volver porque tengo ganas de hacer la vuelta con mejor tiempo y disfrutar de las vistas. Este año hemos tenido mala suerte, pero bueno, con ganas de repetir, ya te digo, a ver cómo recuperamos y si tengo posibilidad de hacer otras vueltas, pues también lo haré, ¿no? Pero bueno, en ritmo tranquilo, ya estoy saturado de competición y me lo tomo de otra manera. La verdad que me lo paso muy bien. Thank you.
soy Ruby Moment importante, ¿no? Yo he salido contenta, como si... Sí que es verdad que cuando me he levantado, se lo he dicho a él, y digo, hostia, no he recuperado bien hoy. Pero es que metro uno no podía ni con mi alma. Es normal, ayer fue un día muy largo y el mal tiempo al final pesa, ¿no? Hemos visto mucha gente que iba justita y bueno, nosotros también nos ha pasado factura. Yo tampoco he entrenado tanto como cuando corría y Sandra también pues ha estado enferma unos días hace recientemente y claro, eso al final se nota. El primer día, pues bueno, al final físicamente estamos bien, pero la recuperación pues pasa factura y la tercera etapa se nos ha hecho un poquito larga. Pues salíamos segundos a 19 minutos de los cuartos, pero no ha sido suficiente. Yo no podía con mi alma y hemos entrado cuartos al final de la general, hemos quedado. ¿Tú recuerdas algún día así tuyo de que digas, como hoy yo, que era pedalear por llegar a meta? Sí, algún día que estás enfermo, algún día que te levantas y no tienes ganas de desayunar, pues siempre hay días que por lo que sea el cuerpo no funciona bien y tienes que buscar alguna explicación a lo que pasa que no es normal, ¿no? Entonces, ¿y tu bueno, peor recuerdo si un día que digas una carrera que digas Dios? Pues una época que tenía unos problemas con una muela y pues estaba siempre mal, tenía que tomar antibióticos, no recuperaba y bueno, hice una vuelta a España 15 días que iba todo el día al último y al final pues eso, la etapa 15 me retiré y después encontramos el problema de con mi muela y por lo menos tienes una explicación a saber lo que ha pasado, ¿no? Porque estás entrando normal, todo va normal, fíjate, ahí hicimos buena etapa, les atacamos a los líderes al final, pero hoy lo hemos pagado. Bueno amigos, pues esto ha sido todo. David, ¿repetirías conmigo o no? ¿Volvemos? ¿No volvemos? Desde ¿qué luego creéis? ¿Tenemos que repetir, no? Yo volveré a Ibiza seguro y repetiré contigo, no sé si en Ibiza o en otro sitio, pero nos hemos quedado con las ganas, que tres días nos han sabido a poco, ¿verdad? Nos han sabido a poco, sí, yo me lo he pasado muy bien, menos hoy, que es que era una batalla para llegar a meta. Los demás días los he disfrutado mucho. Bueno, pero en general tienes que estar contenta. El primer día ibas la primera chica, aparte de parejas y todo, ibas la primera chica todo el tiempo de la etapa, hasta que tú y yo la vería. Uh-huh. Y luego ayer, al final... Hemos tenido una vuelta... Ayer al final la ibas muy bien. El primer día tu avería, ayer fuimos bien y hoy la he liado yo. Desde luego estábamos para podium, por lo menos. Sí, yo creo que sí, ¿no? Desde luego. Pues nada. Hasta otra. Gracias a todos por estos días, por vuestros mensajes en YouTube. Son mis primeros vídeos. Da mucha vergüenza, aunque no os lo creáis, estar aquí al otro lado de la cámara. Los mensajes han sido muy positivos, os lo agradezco mucho. Sobre todo, cualquier cosa que queráis o decirlo en comentarios. Y bueno, gracias. No quiere presentarse, es Enric, que es el cámara. Saluda, ¿no, Enric? A ver, esto como... Ya lo conocéis, que es quien... Bueno, el mérito de los vídeos, si os han gustado, son de él. Entonces, bueno, para mí esto se ha acabado. Mañana viajamos para casa. El martes ya volvemos a currar, porque al final yo soy una flipada de esto. Voy en bici porque me gusta, porque, no sé, gasto todas mis vacaciones, casi todas mis horas en ir en bici. No sé, me tiene que gustar mucho, porque si no, no entiendo. Y gracias a Orbea porque siempre me ayuda y me da muchas oportunidades.